Capturado a cuatro peligrosos miembros de la banda Los Burros. También se les ha decomisado armas de fuego. Adelante con la información. Este es HCH Policial. Así, gracias, televidente. Siguiente doble, como habla Televisión Digital, en el resumen de la operación Júpiter 2, realizada exactamente en el municipio de San Miguelito, exactamente en la aldea de Chupuca, y rápidamente converso con el subcomisionado Fajardo, quien nos dará el resultado de este operativo. Sí, muy buenos días. Como usted mencionó, pues el día de hoy la Unidad Departamental de Policía de Itibucá, con la coordinación técnica y jurídica del Ministerio Público, hemos ejecutado 5 órdenes de allanamiento en la aldea mencionada, obteniendo los resultados de tener 4 personas detenidas, 3 del sexo masculino, 1 del sexo femenino, de 23, 21, 41 y 28 años de edad respectivamente, a los cuales pues se les ha encontrado en posesión de 4 armas de fuego, una escopeta calibre 12, un fusil .45 milímetros, ¿verdad? Un revólver 357 y una pistola calibre 9 milímetros. A esta persona pues se le está vinculando a una banda criminal denominada Los Burros, y se están siguiendo las investigaciones, ¿verdad? Y se le está vinculando por una serie de homicidios, de aproximadamente 10 a 15 homicidios que se han suscitado en el año 2019 y 2020 respectivamente. ¿Qué entes de seguridad e investigación participaron en este operativo? Bueno, esta ha sido una combinación de todas las direcciones de la Policía Nacional, tanto de investigación e inteligencia, de prevención y seguridad comunitaria y de las fuerzas especiales, ¿verdad?, para ejecutar esta orden de allanamiento. De igual manera, pues dentro del marco de esta operación Júpiter, la Unidad Departamental de Policía también hemos ejecutado la cantidad de 9 órdenes de captura y se han detenido 8 personas de manera flagrante por diferentes delitos, y de igual manera pues hemos logrado la detención de forma infragante también de una persona que la estamos vinculando con la comisión de un homicidio que sucedió en la aldea de San Francisco, municipio de Palaca, este departamento. Ya para ir concluyendo, ¿se pueden mencionar los nombres de estas personas detenidas y qué procede con las mismas? Sí, bueno, respetando el principio de inocencia de estas personas, no puedo manifestar los nombres, ¿verdad? Porque en este momento pues nosotros estamos suponiendo la responsable de la comisión de estos delitos, pero de igual manera pues lo importante es dar a conocer estos resultados de la policía, que estamos trabajando en pro y beneficio de la población que tanto lo estábamos exigiendo. ¿Ya habían sido detenidas algunas de estas personas que fueron detenidas este día? Por el momento se están realizando estos trabajos de verificación de estos datos. Por el momento no podría aseverar que alguno haya sido detenido anteriormente, pero sí lo importante es que estas personas van a ser puestas a la orden de la autoridad competente y se le deduzcan las responsabilidades que correspondan. Excelente, muchas gracias. Bueno, fueron las palabras del subcomisionado Fajardo, jefe departamental de la policía de Intibucá, en este operativo Júpiter 2, con resultados de personas detenidas, de comiso de armas. Exactamente fue en la aldea Chupucay del municipio de San Miguelito, en el departamento de Intibucá. Esto es lo que puedo informar a esta hora del día. Rápidamente retorno con ustedes hasta los estudios. HCH Policial.